Noob Entertainment. Entretenimiento para Noob. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Noob Entertainment. El día de hoy toca hablar de una nueva película traída por Konnichiwa Festival, una película que ha tenido bastante éxito en todo el mundo, que ha sido muy bien recibida y no fue la excepción aquí en México, una de las más esperadas también. Y estamos hablando de My Hero Academia Heroes Rising. En esta película, los estudiantes de la clase 1A viajan a una isla para ser sus héroes locales, como práctica. Todo bien, todo bonito, hasta que aparece un villano llamado Nine junto con sus secuaces. Un villano con la capacidad de quitarle sus poderes a otras personas y de albergar hasta 9 poderes, como bien lo dice su nombre. Y para poder cumplir su meta necesitará el poder de un niño que vive específicamente en esta isla, por lo que entrará en conflicto con los héroes de la clase 1A. Esa es realmente toda la historia de esta película, suena sencilla, pero lo interesante son las peleas y el cómo se relacionan los personajes de Deku y de Bakugo, los cuales sabemos que son como los opuestos en esta serie, con cierta relación de amigos-enemigos, o rivales mejor dicho, pero que ambos aspiran a ser los mejores héroes. Una cosa muy importante de esta película es que el autor usó elementos que planeaba usar en el manga, pero para el final, por lo que en ciertas partes de la película se siente como que una conclusión a toda la historia. Y resulta algo, hay que decirlo, bastante épico. No puedo decir nada ya que serán grandes spoilers, pero realmente vale la pena y te hace preguntarte si este tipo de cosas mete en esta película, qué es lo que va a ser para el final de la historia en su manga, ya que realmente son como que elementos muy importantes. Y otra cosa muy importante también es que cronológicamente se encuentra mucho después de la cuarta temporada en la que estamos ahorita, y al parecer un poco antes del último arco que se está desarrollando ahorita en el manga. La película sí se puede disfrutar sin haber llegado a estas historias, pero hay ciertos elementos que si pones atención te van a brincar. Realmente es una película hecha para los que van al día con el manga. Ellos son los que realmente van a entender todo el contexto de fondo que tiene la película, y esta precisamente es una de las pocas cosas negativas que tiene. Realmente son pocas. Como dije, sí la puede disfrutar cualquiera, pero si ponen atención va a haber dudas. O por otro lado, se van a hacer spoiler del manga. Y realmente cosas negativas creo que tiene a lo mucho tres. La primera ya la mencioné. La segunda es que precisamente la película tiene que hacer algo para mantener, como lo podríamos decir, el status quo que hay en la historia del manga ahorita. Así como lo hizo la primera película, tienen que hacer algo para ciertas correcciones cronológicas. Tuvieron la manera de hacerlo con los grandes giros que tiene la película, pero se sacaron un Deus Ex Machina impresionante. No saben justificarlo adecuadamente. Uno podría dejarlo pasar, pero realmente a mí me parece muy difícil. Todo iba perfecto hasta el mero final de la película. Personalmente puedo decir que me la arruinó por completo ese pequeño Deus Ex Machina, porque repito, era algo tan profundo, tan interesante, que lo arreglaron de una manera tan ñera. Si por lo menos se hubieran buscado una explicación lógica que satisfaga adecuadamente, no habría problema, pero no lo hace. Literal, para arruinar la película bastó una frase y nada más. Y parte de eso también era la relación que hicieron precisamente esos dos personajes, Deku y Bakugo. Si de por sí algo que ha caracterizado esta serie es el desarrollo de personajes tan bueno que tiene, hasta de los villanos, la película no es de excepción. Desarrollan bastante bien la relación de estos dos, y también este Deus que pasa al final lo termina arruinando de una manera también bastante ridícula. Pero como tenían que regresar a lo del manga, pues se sacaron ahora sí que esto de la manga, ¿no? Yo digo que la película tendría que haberse pensado para después del arco en el que se encuentran ahorita, o desarrollar el arco del manga en base a lo que se ve en la película. Porque si no, efectivamente fue una jugada muy arriesgada usar estos elementos de final de serie antes de. Por eso digo que más le vale que tenga algo muy bueno preparado para ello. Y pasando más con los personajes, no voy a decir mucho más que casi todos, o sea, si acaso quitamos a unos tres, los miembros de la clase tienen su momento en la película, porque todos tienen que demostrar que son los héroes que se supone que van a ser. Vemos al máximo sus habilidades en las peleas y realmente demuestran esto. O sea, lo mejor de todo son las peleas y cómo nos muestran a cada uno de los miembros de la clase 1A. Hasta los más débiles, por así decirlo, tienen su momento de gloria. Lo malo y lo que no ayuda mucho son los villanos. Aquí sí les falla un poco porque
hay que decir que el villano de Nine es un villano y punto. O sea, si tiene más historia de fondo, no nos la dicen. Es malo porque sí, quiere acabar con el status quo porque sí. Así que se siente de alguna manera un villano un poco vacío. Y sus secuaces, mucho más. Realmente no se sabe ni por qué lo están ayudando, simplemente están de acuerdo con él y punto. Y son muy poderosos. Con villanos así, pues ¿para qué queremos a los otros? Sí, son como estos niveles de poder exagerados que terminan arruinándolos. Pero en fin, nos entregan batallas bastante buenas. Visualmente, pues no hay queja. Se sabe que es una película, tiene mayor presupuesto. No encuentro casi ningún detalle negativo en la animación. Sí usa elementos 3D o en las escenas de pelea, incluso porque hay muchísimos personajes y cada uno hace diferentes cosas. Creo que no se pierde detalle de nada. Realmente las batallas están muy bien pensadas, estructuradas, no sé, equilibradas. O sea, el hecho de que no se pierda ningún detalle es bastante bueno, con tantas cosas en pantalla. Y la música, pues es la música que ya conocemos de la serie. Digo, apoya bastante a estas escenas épicas, aunque hay un tema que como que en momento de la batalla final no queda, se siente un poco raro, pero en general hace más épico lo visual. Y ya para evitar hacer spoiler, que realmente es muy fácil al ser la trama tan sencilla y realmente los elementos importantes muy claros y que resaltan bastante, vamos con mi opinión personal y calificación. La película simplemente se puede describir como épica. Es muy buena realmente, a pesar de lo sencilla que puede ser la historia. Podría haberla catalogado como una de las mejores películas de anime que he visto, pero lamentablemente sí la arruinan muchísimo estas cosas. Yo personalmente sí salí algo conflictuado al verla, algo molesto. Sin objetivo, es bastante malo lo que hicieron para arreglar la continuidad. Es un Deus Ex Machina impresionante, negativamente, claro, y que podría haber ayudado bastante al desarrollo de la historia de los personajes en el futuro. Yo creo que ahí no lo pensó bien el autor. Y sí, el villano termina siendo un poco X, como que muy genérico. Súper poderoso, pero como que sin motivo para hacer lo que hace. Y parte de esto son algunas coincidencias que hay, o sea, como que la película está armada para que todo pase porque sí. Eso no le quita que sea muy buena, casi toda esa acción, la comedia que caracteriza a esta serie, y el dúo que forman Deku y Bakugo es de lo mejor que hay. Esta película da para mucho, en cuestión de la calificación pues, pero realmente no sé cuánto ponerle, sí, estoy entre un 8.5 y un 9. Creo que realmente... Y siendo objetivo, le voy a dejar el 8.5. Porque aunque las batallas han sido tan buenas y desarrollo de personajes, al menos estos dos también, creo que está mejor estructurada la película anterior. Los motivos, los giros de trama se entienden de mejor manera y están bien justificados. Aquí lo que hacen para corregir la cronología o el que quede bien de acuerdo a la historia del manga, está mal, es un giro impresionante y que decepciona bastante. Aún así no le quita que es una muy buena película que realmente se va a disfrutar. Solo vayan con esas cositas en mente de que realmente para disfrutarla bien tienen que ir al día con el manga. Si no, no se fijen realmente en pequeños detalles, piensen en la película como algo más general. Y hasta aquí el video de hoy, espero que os haya gustado. Si fue así, no olviden darle manita arriba, comentar, compartir y suscribirse para nuevo contenido. Darle a la campanita para que les avise cuando subamos nuevo video. Y seguir nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, y una cuenta red personal que vamos a dejar por aquí. Y ya sin nada más que comentar, aquí me despido, soy Lalo Fonseca. Y yo soy el señor Chucha, y yo como prefieran. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.